con nosotros y nosotras aquí en la aristodracia arrancando Nahuel Criado eh. gracias por venir Nahuel no, gracias a ustedes por, por recibirnos no como esa manga de vagos y vagas que tenés en la banda que nos animan a venir a las 15.30 que no deben haber, que no de haber <laughs> leído el mensaje ayer en realidad me parece así, me pero vos a qué hora lo mandaste ayer el mensaje no, no a la tarde apenas me escribió Lito ya, ya pero, a, ¿a qué hora de la tarde? tarde. ¿qué hora? 5 y algo ese, ah, ya estaba levantado de la no, no, sí, sí, sí. Eh, ¿A quién podemos.? Saca, ¿Hacemos un programa sacándonos la mierda que no vinieron? Vos tiranos de una, dale, uno a una, cualquiera. ¿A, a, ¿De mis compañeros? Sí, tu compañero. Nosotros. Te, ¿Te puedes meter vos también? Porque entre los cuatro lo, lo agarramos. Hacemos como que no estamos viendo, dale, tiran nombres. Y empezamos por Tuli. tuli. Che, ¿no? qué garrón, Tuli, loco, para hacer músico. Sí, no, es. El... típico de Tuli. No hay nada, <laughs> que Tuli no. Es el único nosotros que labura hasta ahora, pero. Lo dejamos a Tuli, pobrecito, un ratito ahí, eh. no, 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 no. Se la banque. Eh, no, estábamos viendo acá el flyer Que se viene el sábado 12 de octubre En el Auditorio, auditorio Municipal de Esquel 20, 30 horas, me encanta la hora sí. eh, De viejo choto que soy Incluso <laughs> antes de ser viejo choto, me encantaba esa hora también 20, 30 horas Se presenta con Science Science, ¿no? Sí, sí. Y sí, estamos presentando de vuelta Por tercera vez en el auditorio del show Arcade Adventure Que, que bueno, no es solo la banda También hay actores ah, eh. Croacia, coreografía, explosiones Hay, hay de todo es, es alucinante porque es de teatro desde el comienzo hasta el final, uh -huh. iluminación de, de la hostia, también sí, to, todo articulado. Y, ¿Y las visuales de, de Atriki? Sí, 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 de Tuli, al que estamos bordeando. Bueno, bueno, las visuales, <laughs> más o menos las visuales. ¿eh? Las visuales y el bajo que nunca se escucha. <laughs> sí, eh, ¿Hacen la misma presentación o hay algunos retoques o cambios? Variamos algunas uh -huh. cositas, o sea, de, de la primera a esta ya, ya hay un par de cambios en el, en el repertorio. Ajá. Agregamos algunos temitas más. Cuando decís agregamos, ¿sacan otros o agregan? No, no, los ah, agregamos. Hey. Como decían, este, cambiamos un par de cositas de lugar. Uh -huh. Hay cosas que tienen que ver con la presentación que son diferentes. Eh, así que. Así que nada, no, el que ya lo vio, va a ver algo diferente. A ver, yo soy un envidioso de ustedes, de los músicos, ¿no? Acá ten, tengo una música, un músico acá, que siempre digo, pueden no solo disfrutarla, sino que la hacen, la producen sí. la música, ¿no? Eh, pero eh, para lo que es esta recital. ¿Cómo hacen para coordinar tanta cantidad de personas y disciplina para, para poder hacer un recital eso? Si ya la, la, una banda es difícil coordinar sí. tiempos. Y, y nada, es gracias a Pedro, nuestro productor, que, que los tiene cortitos a todos, por suerte. Es así, ¿no? Es así. Pedro, 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 es, ah, Pedro. Exacto. Pedro, sí, sí. ah, Pedro, Pedro. <laughs> no, no, pero que le encanta, le encanta. No sé si le encanta, pero... Eh, no, no, le igual, otra. no le queda otro por el nombre. No, este, Pedro es una persona que nos mantiene con los pies en la tierra porque nosotros somos todos unos. <laughs> no, no, Pedro también le encanta soñar, le encanta. De hecho, no, pero... es, es, este show sale porque Pedro se junta en el auditorio con Gonza, el iluminador. Se ponen a trabajar juntos en, en la técnica del auditorio. Y nada, empiezan a, a conocerse, a hablar este, de qué hacía cada una, qué sé yo. Y, este, y donde Gonza escuchó que existían los sedes, que, que Pedro no hacía sonido, que no grababa, que esto, que lo otro. Y, Disculpe. Nada, ya... Disculpe, señor. Disculpe y le dieron no no recontra dijo cómo cómo le están haciendo esto ya este, y bueno empezamos a poner fechas límites ahí empezamos a ensayar y, y nada y, y armar todo lo que tiene que ver con, con la historia del show con bueno todo, todo lo, todo ¿Lo escenografías. escenografía sí sí tiene algunas cositas que van cambiando algunas cosas que por ahí está bueno que los chicos improvisan son unos genios porque puede llegar a pasar al, a algún o desperfecto técnico o alguna descoordinación por de parte nuestra y los chicos impresionantes atentos son. al toque ni te diste cuenta que pasó algo qué dupla loco posta hago sí, un sí, paréntesis sí. En lo que, pero uh -huh. qué dupla el Gonza y Pedro es carnal no, no, Son, chabón. son, son lo, lo que hacía falta para que para que salgan cosas como esta total este pues no solo lo hacen con nosotros O sea, En cada técnico no, no, eh, digo... alguna cosa y bueno a ver lo, lo voy a hacer que que nadie lo tome mal lo, lo que voy a decir no pero eh, lo, Ustedes también lo vieron trabajar, hacer con las piedras, sacarle, exprimirle agua a piedra, sí. ¿no? Totalmente, totalmente. Que vos decís, no se puede hacer nada con esto. Uno se, se traba enseguida y no podría hacer nada. Sí, sí. Y le meten para adelante y lo, lo sacan, ¿no? Sí, Cualquier. Ah, me con los dos. Y este, son tal para cual. O sea, Total. Pedro, justamente eso, lo, como nos mantiene más a tierra, digamos, como que nos va guiando en algunas cosas. Y González, no es como yo. Es se le ocurre una idea, este un chiste que salió medio a la pasada y se convirtió en una escena. <laughs> ¡Qué oh? grande! Sí, 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 entonces como que... No, te descopás si vamos a escuchar algo de Sainda ahí para ir compartiendo mientras charlamos. Sí, sí. Esto va a ser el sábado eh, a las 20-30 horas en el Auditorio sí. Municipal de Esquel. Sí, más o menos. No, no, pero sí. Ahora toca, viste, como. Ahora tocamos sin gas Vestidos de negro. Igual, <laughs> pero negro. Hacemos jazz. Sí. <laughs> Estuvimos en Bariloche. Y la verdad, que una suerte con eso de Bariloche, porque fuimos a tocar en un teatro. Eh, un teatro muy, muy hermoso que está ahí en el Centro Cívico, que es la Biblioteca Sarmiento. Ay, el sí, divino, es hermoso sí. ese lugar. Eh, y nada, fuimos a armar una fecha ahí para probar suerte. Y justo nos enteramos que estaba la Otakucon ah, wow. eh, eh, al día siguiente. Y nada, era llamar a los organizadores para decir che, invítame a tener el verano. Vamos a ver qué onda. El tipo le mandamos estos videos. Para, ¿vení ahora venía eh, hora. Eh, eh, sí, ¿Así to fue? tocamos ese. este Nos pusieron un horario hermoso. Estábamos, onda. Parecerá raro para la gente que va a ver a las bandas, pero 3 de la tarde, 3 y media en, en, eh, en una convención de anime es el horario estelar. Claro, estábamos sí. nosotros, y después estaba Alejandro Sicula, el hijo de Valentina, no, 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 estábamos como... No lo podíamos creer. ¿Qué no. Grande, no? Sí, sí, sí. No, después fue, fue eso, fue salir a un poco vender la banda, a sacarnos fotos con, con todos los... Los disfrazados, con, disfrazado, <laughs> con, con Chubaca, ¿no? Hay, hay Uf, un montón de... Me, 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 me. Sí. Sí. No, estamos en tratativas de eso, estamos en tratativas de la costa, este también, bueno, en Buenos Aires. Este, tenemos ahí un par de cositas que, que por ahí Pedro y Gonza son los que están más organizando así que así que dentro de poco seguramente vamos a anunciar varias varias cuestiones de hecho esto sí está está bastante confirmado este gracias al, al señor de la de la Otacucón, que justamente la comiquería este que tiene él este, está organizando su cumpleaños ahora el 3 de noviembre y vamos a ir a comiquísimo sí sí <laughs> Comiquísimo, bueno. Sí, qué bueno. Sí, 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 la verdad es que le gustamos Es más, el tipo parece que va a venir mañana. Eh, mañana, no, el ¿El sábado? A ver el show. Ah, bueno. Le invitamos a eso. Como si no... Es más, está ahí afuera. Leandro, un genio total. O sea, confió en nosotros desde el primer momento y nada, y le, le gustó la banda, y por eso te queremos mostrar ahora lo que es todo el, el, el show lo. con todo el despliegue, a ver qué podemos inventar. Tremendo, eh. Uh -huh. Vamos, Zain, aquí en Radio Nacional Esquivel Hagamos un repaso por la banda, no, de los integrantes. De los integrantes. ¿Están los mismos del comienzo o No, hay no, cambio? no, este, hubo un solo cambiazo y es que entró Tuli, que tanto le estamos descansando. Este... Tuli de estar, ahí? ¿qué mierda tengo la oreja acá de tan colorada? <laughs> sí, sí, ya me está mensajeando. No, no, este. Bueno, la, la banda se forma en la pandemia, uh -huh. o sea, poquito antes de. Para hacer música contagiosa. Para hacer música contagiosa. De hecho, poco antes justo empezamos a contagiar y, y <laughs> se tuvo que cortar medio a la semana. Eh, surge de, de otra banda, Elysium. Claro. Que estábamos claro, claro. tocando con Nacha, uh -huh. la cantante, claro. y bueno, eh, ese Gómez, el Que no lo tome mal. El, no, al contrario, ya lo tiene resumido. Que no lo tome mal porque somos buenos con vos, <laughs> Y bueno, estaba yo en la batería y nada, no, este, en los ensayos empezábamos a tocar este tipo de temas, qué sé yo, y surgió la idea. Yo justo en ese mismo tiempo estaba tocando con Lucas en hockey, con, con Juan Mitre y... El Tributo a Muse. El, el Tributo a Muse. Y bueno, este, Lucas también, fan mal de todas estas cosas, bueno, nos juntamos con él y justo había venido por el verano Leo Mellado, que estaba estudiando en Córdoba. Y nada, empezamos a juntar los cinco y salió todo eso y bueno, y después durante la pandemia fue eso, nos enteramos que Leo se vino... A vivir a Venite casa para acá. Ya. Era, yeah. era ir esquivando <laughs> controles para venir todos <laughs> al estudio y, y grabar y hacer cosas. Y ahí empezó la banda. Che, ¿cómo hace Noel para, para, para componer entre todos? Lo hemos charlado en algún momento, pero digo, ¿cómo, ¿entre todos componen o hay alguien que, que tiene por ahí el boceto, la maqueta y después le van metiendo? Y va variando, o sea, nosotros como hacemos muchos covers, muchas reversiones de sí. los temas, o sea, ya tenemos como... Un sí, compone. quiero decir, cómo, ¿cómo hacen...? El... Ah, no, sí, este... O, sí, ¿Todos igual, meten? Siempre, todos, todos, sí, si sí, por ahí en la sala salen algunas cosas, si no, por ahí nos juntamos dos o tres y en medio armamos algo y se lo presentamos a los demás este, bueno la misma cosa con la idea de, de componer temas propios es eso viste es justamente por ahí una persona tiene una idea y la presenta y la, se trabaja entre todos o por ahí que está como más interesado alguno por ahí te quiere sorprender con algo y te cae te cae con alguna pero son todos permeables a mí siempre sí me... sí 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 sí, sí. sí no, es, por suerte eso es una cosa que, que nos pasó con todas las bandas en las que estuvimos con Tuli, de que todos, todos pueden aportar bueno eso ¿no? este, y nada y después este lo, lo, lo aburramos los temas y después se irá filtrando lo que hay algo que me interesa, bueno, estaban hablando ahí con Lito de lo de Bariloche, ¿no? Pero sí. LeSign, que tiene algo muy copado, lo tenía también en la anterior banda, pero me parece que cada vez lo van haciendo más, que trabajan como como empresa, ¿no? En el sentido de no solamente concebirse musicalmente, sino concebirse como un todo, ¿eh? ¿no? Hacia afuera, más allá del show, claro, digo, claro. cómo presentarse estratégicamente o marketingeramente, cómo colocarse en algún lugar, y me parece que lo piensan todo, ¿no? Y tratamos de... de no no de lo digo como, negativamente como empresa, no, no, todo al, lo contrario. Al contrario no, lo todo lo contrario. como, como es okay, como algo positivo porque a nosotros nos interesa justamente trabajar con esto, nos, nos interesa tomárnoslo en serio. y. Claro, a eso voy. Eh, y nada, este, y poder dedicarnos a eso uh -huh. enteramente si se puede. Este, también por eso, bueno, se armó la productora, se un montón de cuestiones que tienen que ver con so soluciones que podamos dar nosotros a, 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 a problemas que estamos teniendo. Eh, eso, o sea, nos, este no teníamos quien nos haga el indumentario bueno Nacha se encargó del indumentario Nacha hizo la, la de... Nacha, la, todo lo que es wow. este, todo lo que los de trajes, cada uno de los todo, de cada uno sí Chú. sí sí se encarga de ella eh, bueno después Gonza con, con, con el camino ya tiene una vestuarista. él tiene una vestuarista que se encargó bueno de los disfraces de no es azul de, de, de... no 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 ah. Azul se encarga de otras cosas de producción yeah. eh, Heidi se llama ah, la, la, la chica de de cosas de de todo lo que tiene que ver con trajes y qué sé yo, y, y nada, y bueno, y medio como que vamos complementando ese lado, como te decía, Tuli se encarga de hacer visuales y todas las cosas que tienen que ver con experimentos extraños de, de cosas, bueno, con Pedro y este eh, Tuli, Juan y yo, como que, eh, con, como, como todo el equipo técnico, como que nos gusta experimentar esas cosas, y los Aidans también es medio una, una plataforma que nos permite probar todas las cosas extrañas que, que después podemos este, ofrecer como servicio más tarde. Eh, así que va, va medio por ese lado también o sea es tan libre el tema de los segan por, por, porque funciona tiene, tiene como tantas capas de diferentes que es para diferentes públicos es, es como se pueden hacer diferentes tipos de shows alrededor de eso entonces la pensamos como diciendo bueno acá vamos es el laboratorio para para tener o sea todo que la... si los invitan por ejemplo un cumpleaños pasa que ya va de retro para los sí, pedidos, sí, sí. ¿no? o pega a los nenes y yo creería que sí porque hay cosas que siguen muy vigentes este hay muchas de las canciones que tocamos. Si bien tocamos muchos de los clásicos de los 80 y los 90 y todo eso, hay muchos animes que, eh, que hasta el día de hoy siguen, se consumen, o hay versiones nuevas. Uh -huh. claro. Bueno, sin ir más lejos. este Entre hoy y mañana, creo que salió hoy como medio adelantado, salió un videojuego de Dragon Ball que es... Los pibes en mi lo estamos esperando hace 15 años, ¿entendés? Uh -huh. <laughs> y todos los nenes también. Eh, el 18 ahora de octubre sale una serie nueva de Dragon Ball. Mira. el mes que viene es como la, los 40 aniversarios de Dragon Ball este año hicimos una cosa también de los caballeros y hay otros más nuevos que bueno tienen que ver también con la cultura más del, del manga y del anime, pero las cosas retas están a full, no sé si fue este año a fin del año pasado salió una peli de los Power Rangers con muchos de los actores originales, o sea la cosa nostálgica está a sí. full y lo, me, este, lo, los padres que, que infectan un poco a los hijos con eso claro. con esos gustos que después los chicos van y descubren sus cosas, pero Está como englobado en medio en lo okay, mismo. Entonces, o sea, entonces las sí se son podría. Sí, Sí recontra, podrían hacer. Okay. Sí, 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 sí. Se puede hacer de todo con eso. Y... ¿Tira en puente, che, para, para el lado oriental así de la banda? ¿Por ahí para saltar el charco en algún momento? Sí, la Pero la usted tira. ¿Ustedes han tirado puente por, ¿Por ahí? No, se si quieren. Ah. <laughs> Vamos todos. Pero sí, o sea, sería lo ideal y más teniendo en cuenta de que de que como hacemos, si bien algunas canciones las hacemos en versiones japonesas, también, bueno, las hacemos en la versión en español y en japonés, este, la, la idea es que sería lo más llamativo por ahí para, 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 para el pueblo... si, japonés eso, y si se, se canta en ¿no? español, pues sería lo más llamativo, porque ellos tienen a los... A las bandas originales que hacían tantos temas. Imagínate, cantabas Caballero del Zodíaco. Sí. Y el tipo que te venga te decía un japonés y diga dice, ¿Zodíaco? Claro, sí, sí, sí. No, ¿Por, pero ¿Por qué el... Zodíaco? Claro, ¿por qué? Y hasta ahí le cae la ficha. De... Claro. Y ahí hacemos de soporte nosotros no. el cabello del Zodíaco. Y vamos haciendo. Buenos. Y hacemos la música así. así Eso se llama nuestro grupo de WhatsApp. Los no, en, serio? ¿En serio? Sí, es, Obvio, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Tengo un grupo de, de, cuatro, de, cuatro, de cuatro personas medio sí. subidas de peso con armadura de los caballeros. Realidad, Qué el, el humor siempre tiene que ser lo primero. Pero eso lo noto también en las redes eh, con ustedes, también que está presente siempre. Y aparte, cuando las veces he querido ensayos a, a chusmear, uh -huh. eh, está presente, lo, más allá de los, la seriedad, en el buen sentido de la palabra sí, sí. De, del ensayo, ¿no? Pero están siempre con buena onda ahí. Salvo Tuli, Un abrazo, no, Tuli, te queremos. No, no, sí, sí, que no, es que también es la idea. O sea, esta banda, primero que nada, la armamos para divertirnos. Le vimos la, 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 la beta. Este, este, mal dicho por ahí para, para, para los más etéreos comercial pero sí el hecho de está decir, buenísimo bueno, es, es la está vocación. buenísimo yo, yo creo que es la vocación por ahí es la palabra pero <laughs> uh, sí no te voy a interrumpir no no interrumpa interrumpa conmigo. no digo que uno uh -huh. va llegando cosas o sea uh -huh. eso te abre mil puertas y sí. a veces es la manera de llegar a hacer exactamente lo que querés sí porque es eso, ¿verdad? Sí, sí, obvio. Este, para mí, lo sé, es la punta de la flecha que claro. va a atravesar todo y que nos va a abrir las puertas al resto de las bandas nuestras y el resto de las bandas de la prod de poder pegar el salto. Uh -huh. eh, y nada, y eso. Y nosotros aprendiendo cómo se hacen las cosas de una manera profesional, este, experimentando con, con cosas que se están haciendo ahora, ¿viste? Que, todo el tiempo sale una nueva tecnología y nosotros medio la replicamos con. Le, le o sea, puedo tirar al aire, si Tuli está escuchando, ¿no? La verdad ya. no, no sé. Bueno, pero, pero le puedo tirar al aire acá, decirle <laughs> a Tuli que si, si que se anime en algún momento, si tiene o si quiere el contacto de alguien que trabaja con nosotros acá, ¿qué hace? Una columna, un espacio. De hecho, la página por donde salimos en vivo la, la hizo él. Eh, que me coparía verlos a ustedes laburando no, con esta persona. Eso la gra... ¿Te imaginas? Los hologramea. Uh, oh, qué lindo. Sí, sí, no, esas son las cosas con las que nosotros soñamos. Con el que... Y siempre se le ocurre algún limado, como a Tulio, como a Gonzalo. Y lo terminan haciendo real. Eso es bueno. Qué bueno. A nosotros tiramos así una persona que, que, que... No voy a decir el nombre de Gustavo Tenuto para que no se entere que estamos hablando sí, de él. Sí, sí, ¿eh? sí. No lo digo. Pero por ahí, para que labure con me parece que estaría buenísimo sí, en una claro. ahí, ahí. La verdad que está bueno todas esas cosas que son... Sobre todo que tienen que ver con las tecnologías. A nosotros nos encantan y, y es a lo que le estamos apostando también. nos estamos apostando a... a... A, a la experimentación con, con inteligencias artificiales con bueno todos los sistemas que, que armamos este de consolas de monitoreo, de todo eso tiene que ver mucho con replicar las cosas como se hacen este, una pelea, sí, sí, sí. <laughs> tipo así medio de costado sí. peleas con uno y arranca el tema claro sí sí no todas esas cosas o sea todo es, lo peor sabes que es que todo es válido cualquier huevada que se nos pueda llegar a ocurrir de chiste o no chiste lo vamos a probar de alguna forma u otra. Este, y de, va a decantar en shows como en arcade, en donde justamente también todo lo que tiene que ver con eh, la influencia de los videojuegos. Muy bueno, eso. De, de, y bueno, Muy justamente bueno. nosotros nos gusta mm. el heavy metal, el anime y los videojuegos. Este, Muy bueno. bueno. Así que, como que fue todo al mismo tiempo. Y como tiene como tiene esta onda medio de, de juegos retro de los fichines. Tienes ganas de jugar cuando vienes. El, el, el Ay ley? sí, me están dando. No, <laughs> Hacete un ruido, de, te sale un ruido de los, eh, un sonido, perdón. A ver. Y pasa que, ¿De alguno de los jueguitos? Eh, y no, pasa que son ¿no? demasiado bis. No. pero, pero lo, lo podemos ensayar. Uh, 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 <laughs> Now, eh, te, te agradecemos sí. un tocazo venir a vos, no a ninguno otro de la banda, no en ni especial a Tuli. Porque les avisé, guiño. Che <laughs> posta, sí, sí. gracias por venir y no, lo mejor hacerle. para el sábado. Gracias, gracias. Eh, me gustaría que antes de. Perdón, ahí Lito te iba a preguntar algo. Te pasa Cañazo? <laughs> sí. Ah, sí, mañana. Mañana viernes, tocan en la esquina con Tierra Negra. Sí, sí, sí. No. Ahí está. Sí, sí, Podés hacer un poquito de fuerza. Ya le dije a Jorge, pero si sí. Anabel venga a cantar algún día algo acá con, o, o con sí, Jorge sí, sí. O, o que lo acompañe otro músico o a Capelardi. Uh -huh. ¿Eh? Y si no, con es. una peluca y canto yo con, con él. Ahí ¿no? listo, <risa> <risa> No, sí, sí. Bueno, eso es verdad. Vamos a aprovechar este, el espacio para decir, bueno, Tierra Negra, banda de Jorge y Anabela este, con, con Dani Agüero y, y Diego de Cara. Volvieron, volvieron. Este... De cara me dejaron. Sí, de cara te dejaron. ¿La verdad? <laughs> el Diego te deja de cara. Eh, se van a estar presentando mañana viernes 11 en la esquina. Eh, es tipo cena show. Es como para disfrutar de la música mientras comes Yo aquí? voy a estar haciendo sonido, voy a estar comiendo. Este... <laughs> y bueno, el, el sábado 12 en el auditorio a las 20.30 nos vamos a estar presentando con Saint Saiyan. Eh, de la mano de nodos en el camino y Boondock. Para, para través Arcade Adventure, que es un show que tiene que, que ver mucho con música, videojuegos, este, tiene, tiene actores, acrobacias, efectos especiales, tiene todo el circo. Así que, ¿En qué plat eh, plataformas y en redes encontramos la banda? Eh, la banda tiene eh, Facebook, tiene Instagram, tiene TikTok, este, los puedes encontrar en Spotify, en YouTube no también. Este, ¿Cómo, a ver si lo deletreas un poquito, ¿cómo, cómo es? Se escribe Saint. Saiyans. Perfecto, perfecto. <laughs> este, sí, lo, lo van a encontrar. O sea, este, son, son, son cinco monos de 30 años disfrazados de personaje dibujito animado. No es no, no difícil encontrar. ¿no? Gracias, Nahuel. Muchas <laughs> gracias. Oh, loco. A ustedes, a ustedes chicos. Gracias por todo. El racón. Nahuel criado aquí en Radio Nacional.